Hola gente, estamos en un nuevo video. Hoy vamos a hacer la segunda parte del video de la motito, del proyecto de la motito. Ayer le estuve limpiando un poco el carburador, que ahora le voy a mostrar. Limpié bien ahí. Y le cambié el filtrito con la manguera. Y ayer compré esto. Manija que es de plástico, pero no cae. Compré esta, que son los cables para el freno, tengo los dos acá, de los dos lados, así que ahora ya va a andar bien el freno cuando le arregle. Tengo estos dos fuelles también que le voy a poner, que me quedaron de la XTZ. Y esta bocina que no sé si le voy a poner, pero tengo que también es de la XTZ. Miren, la manija esta ya no anda más. Los cables están muy viejos, así que también le voy a cambiar. Todavía no le lavé, miren. Está bien sucia. Lo que sí es que le limpié un poco acá el motor, aunque sea, y el escape y el carburador le limpié bien. Le cambié esta manguerita, pero la otra estaba re dura ya, como re seca. Le cambié eso, tengo que aceptar la cadena. Vamos a ir a lavarla, así que vamos a probar si arranca. De los nombres que me tuvieron mandando para la moto, todavía no elegí ninguno, pero ahora después de este video sigan poniendo nombres y voy a elegir tres. Y de esos tres voy a tirar una encuesta para que elijan también ustedes. Y ahí vamos a elegir entre todos un nombre para la moto. Bueno, hoy vamos a estar haciendo eso. Vamos a estar lavando. Vamos a estar probando si arranca ya. Y bueno, ahora vamos a estar yendo a lo del taller de Alonso. Voy a dejar su Instagram para que le sigan. Ahora vamos a estar grabando algo por allá, sí. A lavarle bien todo esto, ya le voy a sacar bien con un desengrasante y con la hidro le vamos a lavar bien su taller. Así que eso es todo, le dejo con el video. Bueno gente, acá ya estamos con la... Ya un poco acá. Acá está la motito, le vamos a meter una lavada bien, una buena lavada. Esta es el auto que se está armando él. Así que se vienen videos con este auto, armando todo este auto. Está muy lindo, la verdad. Ahí le vamos a buscar un poquito. Está quedando flama. Le voy a dejar su Instagram acá para que le sigan. Andrés Alonso. El Facebook y su Instagram también. Sí, ahí le dejo para que le sigan. Está quedando flama la motito. Bueno, acá ya le estamos terminando de lavar. Estamos tirando un poquito más acá en el motor porque para que salga bien. Se armó mal. Miren, esta es la transmisión original. La moto es modelo 93, así que duró bastante la transmisión. Bueno gente, esta es la moto de Alonso. Es una X3M. Déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video probando la moto. Les vamos a explicar todo lo que tiene. Vamos a estar probando ahí cuánto anda y todo eso. En la carga que le puse ahí. Así que déjenme en los comentarios eso. Ahí está para la... Le pongo este. Miren, acá se ve que era verde, porque cuando yo era chico le pinté de verde. O sea, era blanco primero, le pinté de verde. Y después hace bastante tiempo le pinté de blanco otra vez. Así que quedó así. Bueno, acá le estaba limpiando o no, porque ayer ya le había limpiado, pero no sé, no quedó muy bien, así que le vamos a limpiar, ¿no?
Cabo, Iván, cabo. Vamos, papi. Quedó el nuevo cromado, quedó con unos detalles rosaditos, ¿no? Pero quedó flamo. Bueno, gente, que ya vamos a probar si arranca la motito. Vamos a meter un par de patadas. Tienen que arrancar hoy sí o sí. Música. Y ahí sí que vamos a probar. Anda. Ahí está. Ya está Marcelo, un poquito. ¿Cómo dice? ¿Qué era? ¿Cómo dice? Ya se nos hizo de noche, pero la cambió por lo menos. Mañana voy a ir a dar una vuelta, así que vamos a sacar un video dando una vuelta en la motito. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Bueno, ahora voy a publicar una encuesta para que elijan uno de los tres nombres que le dije. Así que le voy a dejar en los comentarios el link. También déjenme en los comentarios si quieren que haga un video con la X3M de Alonso, que tiene todo el chisme, está en 178. Vamos a hacer un video en eso. Y bueno, la tercera parte de la motito del proyecto va a ser... Me voy a poner ya un casco y con la GoPro y vamos a dar una vuelta ahí con la motito por el barrio. Vamos a estar probando a ver cómo anda, a ver si ya se cuelga. Sí. Eso es todo, espero que... Le dejo el link de mi Instagram y el Instagram de Alonso en la descripción para que nos sigan. Esperen el próximo video que va a salir mañana o pasado. Así que eso es todo, chao. Thank you.